Yogi. I'm about to catch a dub. Let's go, Greg. Let's go. Yogi. I'm about to catch a dub. Let's go, Greg. Let's go. I hear him. Bernie, no! Bernie, no! No! Bernie! I'm gonna slap some sense into you! Wow. Well, guess I'm gonna sew it myself. What the heck? Mama! What's going on? Oh, damn. Where's Rana? Why are you running? Why? Ready? Go!
no! Whoa! Whoa! En Aploide Kids encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, un viejo camión atravesó el bosque por una carretera llena de baches. Por accidente, una caja se cayó del camión. Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. De camino a casa, Erizo sentía muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja. Para su sorpresa, descubrió que estaba llena de globos de colores. Quiero inflarlos todos. Sopló, sopló y sopló, pero el globo explotó al tocar las afiladas púas de Erizo. Triste, Erizo fue en busca de Conejo para pedirle ayuda. Tenía la esperanza de que él pudiera echarle una mano, pues no tenía púas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Conejo tomó mucho, mucho aire, pero al tener los dientes tan grandes, no pudo inflar el globo. Solo le salía un silbido. Así que Erizo y Conejo fueron a buscar a Ardilla para pedirle ayuda. Esperaban que ella pudiera inflar los globos, porque tenía los dientes más pequeños. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por favor. Ardilla sopló y sopló. Sopló lo más fuerte que pudo. Pero no consiguió inflar el globo, porque era demasiado triste. Erizo fue con Conejo y Ardilla a buscar a su amigo Oso para pedirle ayuda. Oso era mucho más grande y seguro que podría inflar los globos. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Le preguntaron. Oso se llevó un globo a la boca, pero explotó porque era demasiado grande y fuerte. Entonces, Erizo fue con Conejo, Ardilla y Oso a pedir ayuda a su amigo Búho. Él sabría qué hacer porque era muy sabio. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Búho
pensó un instante. Tomó el globo y comenzó a soplar. Pero no lo pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas. Cansados y desilusionados, Erizo, Conejo, Ardilla, Oso y Búho se sentaron junto al lago. De repente, una rana salió del agua y les dijo... ¿Uno? Nadie pensó que podría hacerlo, pero para sorpresa de todos, pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Únete a la familia Kids Hot. ¿Qué pasó? ¿Por qué no duermes? Pues no sé. Por favor, ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro, Tofu. Te contaré uno de mis cuentos favoritos. La Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque. Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir. Un día decidió ir a visitar a su abuela. En el camino encontró un lobo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita, que vive detrás de la colina. El lobo tuvo una idea malvada. El lobo corrió a casa de la abuela. Se la comió y se metió en la cama. Después de un tiempo, Caperucita Roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para poder verte mejor. ¿Abuelita? ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Después de un tiempo,
Caperucita Roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para poder verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Golpeó al lobo en la cabeza y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara. La abuela saltó hacia afuera. El lobo se fue corriendo y Caperucita Roja nunca volvió a ver al lobo. Así que Tofu, Caperucita Roja logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. Cuéntamelo, Kia. El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera, en la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo.